Les voy a hablar sobre los hábitos de alimentación en la población mexicana y su papel en el estado nutricio de la población. Este es un tema de gran relevancia, como verán a lo largo de la exposición. Voy a empezar primero hablando de lo que llamamos contexto epidemiológico, es decir, de qué tamaño es el problema de la mala nutrición en México. Y me refiero tanto a la mala nutrición por deficiencias, es decir, desnutrición, como a la mala nutrición por excesos, es decir, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a esta. Pasamos primero a presentar las prevalencias de desnutrición y de sobrepeso en niños menores de 5 años. El Instituto Nacional de Salud Pública, desde el 1988, ha realizado encuestas nacionales de nutrición. Esto nos permite tener una especie de película de lo que ha ido sucediendo con la desnutrición y también con la obesidad en México ya en los últimos 25 años. Y vemos en la gráfica que ustedes pueden observar que en México el principal problema de desnutrición es la baja talla, es decir, es la estatura baja para la edad, que es un indicador de desnutrición crónica. La desnutrición crónica en México empezó en 1988 en casi 27% de los menores de 5 años. Es decir, uno de cada cuatro menores de 5 años tenían desnutrición crónica en 1988. Y vemos cómo la desnutrición crónica ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo para que en el año 2012 se colocara ya en 13.6%, es decir, disminuyó a la mitad en el transcurso de los últimos 25 años. Esta es una disminución muy importante. Sin embargo, debemos ser conscientes de que en México todavía 13.6% de los menores de 5 años, es decir, alrededor de 1.5 millones de niños mexicanos tienen todavía desnutrición crónica, que es el resultado de una alimentación inadecuada en los primeros años de vida. Tenemos también una gran disminución en lo que llamamos emaciación o desnutrición aguda. Actualmente estamos en 1.6%, que es una cifra que se considera de un país en donde ya el problema de la desnutrición crónica dejó de ser un problema de salud pública, un problema difundido. Tenemos un indicador que es bajo peso, que es un indicador que es una mezcla de los dos anteriores y que no nos da tanta información. Por otro lado, tenemos que el sobrepeso en los niños menores de 5 años viene en aumento. Empezó en 1988 en 7.8% y actualmente ya estamos en 9.8%, es decir, casi el 10% de la población de niños menores de 5 años ya tienen un problema de sobrepeso. De manera que es algo a veces considerado como irónico, que en el mismo país tenemos problemas ya de sobrepeso en menores de 5 años, casi 10%, y sin embargo tenemos más de 13% de niños que todavía tienen desnutrición crónica. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿Por qué conviven la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad? Pasamos a un segundo problema importante en México, que es la prevalencia de anemia. ¿Qué quiere decir eso? La prevalencia de anemia es cuando el individuo tiene cantidades bajas de hemoglobina en sangre. Y la hemoglobina es la que sirve para distribuir el oxígeno que nosotros respiramos a todos los tejidos y órganos. De manera que si tenemos poca hemoglobina, tenemos menos oxígeno de lo necesario en nuestros tejidos y órganos y por tanto el niño tiene mayor dificultad para aprender
mayor dificultad para poner atención, mayor dificultad para correr, tener una vida activa. De manera que la anemia es un problema serio. Y vemos que en México, todavía en menores de 2 años, en niños de 1 a 2 años, tenemos todavía 38% de niños con anemia en este grupo de edad. Cuando vemos niños ya de 24 a 35 meses, es decir, niños que están entre 2 y 3 años de edad, tenemos todavía 25% y después ya va disminuyendo a 17 y 13%. Pero déjenme decirles que la anemia en un periodo tan crítico en el desarrollo de los niños en los primeros 2 o 3 años de vida es un problema serio, porque estos niños van a tener entonces dificultades para lograr un pleno desarrollo mental y para lograr que sus funciones cognitivas se desarrollen adecuadamente. De manera que estamos viendo que en México todavía tenemos alrededor de 1.5 millones de niños con desnutrición crónica y estamos viendo que en menores de 5 años todavía tenemos algo así como 2.2 millones de niños con anemia. Esto es triste porque estos niños tienen desventajas a lo largo de toda su vida. Por eso todos debemos contribuir a disminuir la desnutrición infantil en México. Tenemos también la prevalencia en mujeres y es muy importante esta prevalencia porque las mujeres, en este caso son mujeres no embarazadas, pero que están en una etapa reproductiva y que por tanto si ellas tienen anemia, sus bebés no se van a desarrollar adecuadamente. Es decir, la gestación de sus futuros hijos no va a ser del todo adecuada. Y vemos que en México todavía alrededor de 11.6% de las mujeres que no están embarazadas tienen anemia. Y no hay una gran diferencia entre zonas urbanas y rurales. Desde luego hay que reconocer que ha habido una gran disminución a lo largo del tiempo. En el 99 estábamos en 1999 en 21% y hemos bajado a 11.6%. Es decir, por un lado, hay que reconocer el éxito que han tenido el desarrollo en México, los programas sociales, los programas de salud, pero también alertar de que todavía tenemos un grupo grande con anemia. Déjenme ahora presentarles datos sobre obesidad. Y lo que quiero ahorita explicar es lo siguiente. Les voy a poner aquí una curva. Esta curvita es la curva del índice de masa corporal de mujeres de 18 a 49 años en 1988. ¿Qué es el índice de masa corporal? Ustedes pueden obtener su índice de masa corporal si tienen su peso, vamos a suponer que pesan 50 kilos, y lo dividen entre su estatura, vamos a suponer que miden 1.65 centímetros, entonces 1.65 metros lo elevan al cuadrado en el denominador y lo que les resulta es su índice de masa corporal. Si nosotros tenemos un índice de masa corporal por abajo de 25, pero por arriba de 18.5, quiere decir que estamos bien, que tenemos un índice de masa corporal adecuado, que no tenemos sobrepeso. Si estamos entre 25 y 30, tenemos sobrepeso y si estamos arriba de 30, tenemos obesidad. Y vemos aquí cómo se distribuía la población de México. Vean cómo arriba de 30 había toda esa fracción que se ve del lado derecho, que es 9.5% de la población. Esas mujeres tenían obesidad. Y vean la curva cómo se comportaba alrededor. La curva, el punto más alto de la curva estaba en alrededor de 20, 21. Quiere decir que como que el promedio de las mujeres en esa época estaba bastante bien. La mayoría no tenían sobrepeso. Pero vean ustedes qué pasó en el 99. ¡Pum! La curva se hizo hacia la derecha. Todo mundo del 88 al 99 aumentó de peso. Y ahora la punta de la curva está ya, vean ustedes, por ahí por 25 o arriba de 25. Quiere decir que por lo menos la mitad de la población en esa época ya tenía sobrepeso y 24%, 24.9%.
tenía obesidad. Miren nada más qué aumento tan tremendo en el transcurso de un periodo tan corto de 11 años. Luego, en el 2006, se vuelve a hacer hacia la derecha la curva. Todo mundo aumenta de peso y llegamos a una prevalencia de obesidad de 32%. Y en el 2012, 35%. Es decir, las mujeres mexicanas en los últimos 24 años han aumentado mucho de peso y cada vez tenemos más mujeres con sobrepeso y obesidad. Y esto se los mostré en mujeres porque tengo los datos desde 1988, lo que me permite presentarles una especie de película del problema. Pero los hombres no nos quedamos atrás. Los hombres también tenemos prevalencias elevadas. Y esta información que les presento aquí, aquí ya se presenta la suma del sobrepeso y la obesidad. Del lado derecho tenemos la información para las mujeres de 20 a 49 años y vemos cómo pasamos de la suma de sobrepeso y obesidad de 34% a 70%. Es decir, 7 de cada 10 mujeres en México tienen ya sobrepeso u obesidad. Es decir, ya es la mayoría. Y vemos en adolescentes, fíjense, empezamos en 10% de la suma de sobrepeso y obesidad y ahora estamos en 35, casi 36%, casi 4 de cada 10 adolescentes en México tienen problemas de sobrepeso. Y en escolares tenemos datos a partir nada más del 99, pero vemos que pasamos de 25 a 32%, aunque una buena noticia es que del 2006 al 2012 ya no aumentó la suma de sobrepeso y obesidad en los escolares. Algo positivo pasó en ese periodo que no aumentó ya el sobrepeso y la obesidad en ese grupo. Pero de cualquier manera, una tercera parte de escolares y adolescentes y 7 de cada 10 mujeres en México tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y estos son datos de enfermedades crónicas, porque la obesidad no es un asunto solamente de estética, de que bueno, estoy medio gordito y me vería yo mejor delgado, o estoy medio gordita y sería mucho mejor estar delgada. No, ese es un aspecto, si ustedes quieren, de menor importancia. El más importante es que quien tiene obesidad tiene mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de infartos, mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de lo que llamamos síndrome metabólico. ¿Y cómo están estos problemas en México? Miren, en adultos mayores de 20 años, alrededor del 15% de los adultos tienen diabetes mellitus. Estos son datos todavía de la encuesta del 2006. 14% con diabetes. Es altísimo, es uno de los países en el mundo con la mayor prevalencia de diabetes. Hipertensión, 43%, 4 de cada 10 adultos tienen o tenemos hipertensión. Hipercolesterolemia, es decir, colesterol alto, 43% de los mexicanos. Hipertrigliceridemia, es decir, triglicéridos altos, 31%. Bueno, ¿cuántos mexicanos tienen el HDL menor de 40? El HDL menor de 40 es un indicador de riesgo, porque el HDL es el colesterol bueno, ahí sí nos convendría tener niveles altos. El 60% tiene niveles muy bajos de HDL y el 46% tiene niveles muy altos de LDL, que es el colesterol malo, digamos. Entonces estamos hablando de un problema serio en México. Cuando hablamos de síndrome metabólico, dependiendo de cuál clasificación usamos, pues entre 36 y 50% de los mexicanos de adultos tienen síndrome metabólico. Este es un problema serio, es una verdadera epidemia la que estamos viviendo en México de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué tenemos sobrepeso y obesidad? Bueno, hay muchas causas. Una de las causas es desde luego la genética. Hay personas que tienen mayor predisposición genética a acumular grasa, tener sobrepeso, otras personas que tienen mayor predisposición a tener, por ejemplo, diabetes o a tener el colesterol alto.
Es cierto, parte es herencia, pero una parte muy importante es lo que hacemos con nuestra vida. Por más que yo tenga una herencia proclive a la obesidad, si yo hago ejercicio todos los días, hago actividad física, y además tengo una dieta moderada, una dieta equilibrada, no voy a tener problemas de sobrepeso, o si los tengo, voy a tener a lo mejor problemas leves de sobrepeso, pero no voy a llegar a extremos de obesidad. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Hay algunas personas que tienen genes que los llevan muy fácilmente a obesidad, pero en general la mayor parte de la gente no tiene genes que los predispongan tanto. Y déjenme decirles cuál es la prueba. En 1988, las mujeres mexicanas tenían 9% de obesidad. El día de hoy tienen 35% de obesidad. Y déjenme decirles que los genes en estos 24 años no han cambiado. Es decir, el problema fundamental no es genético. El problema fundamental es de nuestro estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tengo yo? Y vamos a ver cuáles son los patrones de alimentación de los mexicanos y por qué tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Veamos en los adultos. Yo les presento aquí del total de calorías que consumen los mexicanos en un día, en 24 horas, qué porcentaje viene de cada uno de los grupos de alimentos que se consideran grupos de alimentos básicos que todos deberíamos consumir. Todos los humanos debemos consumir. Podemos dejar de consumir cereales, por ejemplo, e irnos a la dieta que ahora está de moda, que es la dieta paleolítica, que comen solamente verduras y carne. Está bien, puede hacerse. Pero en general, la mayor parte de los humanos consumimos los siguientes grupos básicos de alimentos. Cereales, leguminosas, donde entran, por ejemplo, los frijoles, donde entran las habas o las lentejas, las oleaginosas, las leches y sus derivados, los quesos, las cremas, los yogurts, los alimentos de origen animal, donde están el pescado, el pollo, las carnes rojas, aquí incluimos también el huevo, los embutidos, después frutas y verduras, ustedes saben cuáles son, y desde luego nosotros debemos consumir algo de grasas y aceite. De cereales, quiero aquí aclarar, mucha gente cuando dice unos cereales piensan en los cereales de caja. No, los cereales son la tortilla, el trigo, el arroz, todos estos son cereales. Los cereales de caja son unos en subproducto que hacen a base de cereales. Esos son los alimentos básicos que todos los mexicanos debemos consumir para lograr una dieta equilibrada. Y vemos que así se distribuye, alrededor de 35% de las calorías vienen de cereales, la mayor parte cereales integrales gracias a la tortilla. México tiene la ventaja de que es un país que come tortilla, que es un alimento con base en cereal de grano entero, que es muy saludable. Hay muchos países en el mundo que lo único que comen es pan blanco. Y está bien comer algo de pan blanco, pero uno tiene que comer cereales de grano entero. Y México los consume. La tortilla, por ejemplo, la avena es otro cereal de grano entero. Y desde luego también uno puede comer pan integral, que es de grano entero a veces, o que le agregan cebada. Después vienen las leguminosas y las oleaginosas, y ahí estamos consumiendo muy poquito, como 4%. ¿Cuáles son las oleaginosas? Pues las nueces, las almendras. Estamos comiendo 4%. Es muy, muy poquito. Después tenemos leche y derivados. En leche y derivados estamos comiendo un poquito menos de lo que deberíamos, y vamos a ver luego las recomendaciones. En carnes y embutidos estamos comiendo en general bien, pero vean ustedes que estamos comiendo demasiadas carnes rojas. Estamos comiendo muy poco pescado. Estamos comiendo menos pescado y pollo del que deberíamos consumir. Y estamos comiendo muchas carnes rojas. Pero estamos en general bien. Estamos comiendo embutidos. La recomendación es comer lo menos posible de embutidos. Y huevo, que desde luego es un alimento bastante sano.
frutas y verduras estamos consumiendo mucho menos, como la mitad de lo que deberíamos, y de grasas y aceite estamos más o menos bien. Pero lo que es una mala noticia es que los mexicanos estamos comiendo mucho de alimentos que deberíamos consumir de vez en cuando y en cantidades pequeñas. ¿De qué estoy hablando? De las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas, incluye ahí todas las bebidas azucaradas industrializadas, los refrescos, los jugos industrializados, todas estas bebidas, más las bebidas azucaradas caseras, por ejemplo, la limonada que hacemos en la casa, las aguas frescas y el alcohol, nos están dando demasiadas calorías, mucho más de lo que necesitamos, y están provocando obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. Y por otro lado, estamos consumiendo muchos alimentos que técnicamente les llamamos alimentos con alta densidad energética. Son alimentos con muchas calorías en pocas, en un gramo, pero que no son alimentos básicos y que tienen cantidades muy altas de grasa o de azúcar, especialmente grasa saturada y azúcar. Estos alimentos la gente los ha bautizado como comida chatarra, así los llama la población mexicana. Y en México estos alimentos no básicos con alta densidad energética, estamos comiendo cantidades demasiado altas. En total, de todas las calorías que consumimos, una cuarta parte vienen de refrescos o bebidas azucaradas y de estos alimentos no básicos con alta densidad energética que la gente les llama comida chatarra, es muy alto. Vean ustedes las recomendaciones. Si vemos las recomendaciones, deberíamos bajar un poquito el consumo de cereales, aumentar mucho el consumo de leguminosas, frijoles, lo hemos abandonado, frijoles, habas, garbanzo, lenteja. Deberíamos aumentar el consumo de leche y derivados. Estamos consumiendo poca, pero leche deberíamos consumir leche baja en grasa, la famosa leche semidescremada. De carne estamos un poquito arriba, pero sobre todo hay que aumentar el consumo de pescado, de pollo, disminuir el consumo de carnes rojas. En frutas y verduras estamos muy abajo, hay que aumentar al doble de lo que estamos consumiendo. Y en grasas y aceites bajarle un poquito. Pero donde hay que bajarle mucho es en las calorías discrecionales, en las bebidas azucaradas y en los alimentos no básicos con alta densidad energética. A esos hay que bajarles mucho para llegar como máximo a 10% del total de la energía de estos alimentos discrecionales. Y si se puede, pues mejor no consumirlos. Son alimentos que no nos están dejando una buena nutrición y deberíamos mejor consumir más frutas, más verduras, más cereales de grano entero, más leguminosas. En adolescentes, vean, 30% de lo que consumen son calorías discrecionales, es decir, alimentos no básicos de alta densidad energética y refrescos. Es altísimo. Deberían bajar a 10%. Los adolescentes están consumiendo muchas de estos alimentos. Por otro lado, vean ustedes, hay que reducir de 30 a 10. Ahí están las recomendaciones de adolescentes, muy parecidas a las de adultos. En escolares, estamos consumiendo casi 28% de calorías discrecionales, de estos alimentos discrecionales, y hay que bajar a 10%. Fíjense, 20% de las calorías vienen de estos alimentos no básicos con alta densidad energética. Y en preescolares, 21% vienen de estos alimentos y en total 27% tomando bebidas azucaradas, y hay que bajarlo a máximo 10%, pero la recomendación es entre menos, mejor. Si tenemos sed, tomemos agua, no tomemos bebidas azucaradas que nos aumentan riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Esta es la misma información ahora por quintil de nivel socioeconómico. El número uno, que es la primera barra en cada uno de los alimentos, es el nivel socioeconómico bajo, y el número 5 el alto. Y vean cómo por nivel socioeconómico la población más pobre está consumiendo demasiados cereales, mucha tortilla o mucho pan, debería consumir menos. Está consumiendo muy poquitas leguminosas, aunque la población pobre consume más frijoles, sigue siendo muy bajo.
Las leches y derivados, nadie cumple con las recomendaciones, ni siquiera el nivel socioeconómico alto. Alimentos de origen animal, pues los pobres, la población más pobre consume menos de lo recomendado, en cambio los niveles económicos 4 y 5, desde el 3 empiezan a consumir cantidades poco mayores. Frutas y verduras, nadie cumple. Aún el nivel socioeconómico más alto no cumple con la cantidad de frutas y verduras que necesitaríamos comer, y aceites y grasas en general se está consumiendo cantidades más altas. Pero algo sí común es que todo mundo está consumiendo muchas más bebidas azucaradas de las recomendadas. Fíjense, los rangos van de 10 como a 18 cuando la recomendación es 4 o 5%, y de alimentos altos en grasas y azúcar y con alta densidad energética se están consumiendo cantidades también muy altas en todos los grupos de edad. Ahora les voy a hablar en qué medida, estos son promedios, el mexicano promedio come lo que les estoy diciendo, pero no todos comemos lo mismo, ¿no? En México hay personas que tienen una dieta muy saludable. ¿Por qué? Porque México tiene una cocina, tiene una cultura culinaria como pocos países en el mundo. En México, en serio, es un crimen comer mal, porque tenemos comidas muy buenas. Hay otros países donde uno los justifica, porque no tienen cultura culinaria como la nuestra. Pero en México, ¿por qué andamos comiendo tantas porquerías, si me permiten el término, cuando tenemos una cultura culinaria tan buena? ¿En qué medida entonces algunos mexicanos sí seguimos o siguen consumiendo los alimentos tradicionales que todos consumíamos hace 60 o 70 años? Comíamos en la mesa sentados, nos servían siempre una sopa, generalmente con verduras, un poco de carne también, acompañado de papas o verduras, guisados muy sabrosos, con una cantidad bastante buena de verduras, y consumíamos, pues a veces consumíamos postre, pero seguido consumíamos fruta. Si el consumíamos postre eran cantidades pequeñas, si se tomaba agua fresca era un vasito de aguas frescas. Y así eran las comidas, eran comidas en familia, y la alimentación del mexicano en esa época era mejor. Pero vean ustedes cuántos mexicanos cumplen, y aquí hay mucha información, pero déjenme llevarlos por paso. Del lado izquierdo están todos los grupos de edad, que van desde niños preescolares hasta hombres adultos y mujeres adultas. Yo voy a tratar de dar los datos siempre de mujeres adultas y de niños preescolares, para tener como los dos extremos, porque hay mucha información aquí, pero quise presentarles esto. En la primera columna, de la siguiente hacia la derecha, tenemos el porcentaje de la recomendación de la población que cumple con las recomendaciones de, primero, verduras, de porciones de verduras. Y aquí pusimos dos recomendaciones: una, comer dos porciones de verduras, y otra, comer tres. Deberían ser tres, pero ¿por qué puse dos? Porque si vemos cuántas personas cumplen con comer más de tres porciones de verduras, ¿saben cuántos preescolares cumplen? Cero. ¿Y saben cuántas mujeres adultas cumplen? 4.7%. Dije, bueno, pues casi nadie cumple. Vamos ahora a más de dos. Bueno, ahí ya cumplen un poquito más. Por ejemplo, mujeres adultas 30%, hombres adultos 42%, niños preescolares 1%. Están consumiendo menos los niños preescolares. Vamos en esa misma columna, pero hacia abajo, frutas. Más de tres, volvemos a lo mismo. Más de tres, casi muy poquitas, 3.5% de mujeres, 6% de niños. Vamos a más de dos porciones de frutas y verduras, 17% de preescolares, 10% de mujeres adultas. O sea, muy poquitos cumplen con las recomendaciones de verduras y frutas. Vámonos ahora a leguminosas, que es la siguiente columna, estamos hablando ya de la tercera columna. ¿Quiénes cumplen con las porciones recomendadas? Y vámonos ahorita a más de una, porque ponemos más de dos, casi nadie. Más de una, solo 12% de las mujeres y solo 6% de los preescolares. Vámonos a lácteos. ¿Quiénes cumplen con más de dos porciones al día?
Ahí estamos mejor. En preescolares, 2/3 partes cumplen, pero en mujeres adultas y en hombres adultos solo 25% cumple. Es decir, estamos hablando de porcentajes ya un poquito mejores en niños, pero en adultos todavía porcentajes bajos. Vamos ahora a cereales integrales. Es importante consumir cereales integrales como tortilla, como avena, como pan integral. Y vemos ahí las recomendaciones para cada grupo de edad y vemos que niños preescolares solamente cumplen el 13% y mujeres adultas solo el 24%. Nos pasamos a carnes rojas. Aquí, al contrario, la recomendación es, oye, no te pases de una X cantidad, que es alrededor de 1/2 kilo por semana. Y ahí vemos que 70% de los preescolares cumplen con no llegar a consumos tan altos y 71% de mujeres cumplen con no llegar a consumos tan altos. Es decir, no está tan mal, pero podríamos mejorar. En azúcares y bebidas azucaradas, aquí quienes cumplen con las recomendaciones, y aquí me fui a las recomendaciones más laxas, más o menos menos de 80 kilocalorías en niños preescolares, menos de 160 en adultos, y vemos que quienes cumplen fluctúan solamente entre 29 y 45%, pero más de la mitad de la población están consumiendo cantidades muy altas de azúcar y bebidas azucaradas, y los alimentos no básicos de alta densidad energética, solamente el 15% de los niños está cumpliendo, y alrededor de la mitad de los adultos está cumpliendo con comer pocos de estos productos. De manera que los mexicanos estamos consumiendo una dieta que no es la más adecuada. Y vamos a hablar más adelante de cuáles son las recomendaciones. Esta dieta tan rica en alimentos con alta densidad energética, altos en azúcar, en grasa, tantas bebidas azucaradas y consumos bajos de ciertos grupos de alimentos básicos como los lácteos, como frutas, verduras, como las leguminosas, ¿a qué nos está llevando? A prevalencias muy altas de personas que están consumiendo muy poca fibra. En la primera columna vemos para preescolares, escolares, adolescentes, adultos de zonas urbanas y rurales, y vemos que entre el 50% y el 90% de la población en México está consumiendo muy poquita fibra. Y consumir muy poquita fibra nos lleva a muchos problemas, obesidad, cáncer de colon y varios otros problemas por comer tan poca fibra. Vemos, por ejemplo, azúcares añadidos. Los azúcares añadidos son los azúcares que les ponen a los refrescos, a los jugos, a los que se les agregan a los pastelitos, a todos estos productos. Y la OMS lo que recomienda es que no se consuman más de 10% del total de las calorías en azúcares adicionados. Más aún, ahora está empezando a recomendar bajar esto a 5% máximo. Y en México, si usamos 10%, resulta que entre 50 y 90% de los mexicanos están consumiendo más azúcares adicionados de los que deberíamos estar consumiendo. Los que salen mejor son los adultos de la zona rural, que consumen alrededor del 50% consume más. Pero, por ejemplo, los adolescentes de la zona urbana, el 90% de los adolescentes está consumiendo más de la cuenta de azúcar. Y en grasas saturadas también vemos lo mismo. Tenemos, fluctúa entre 30% y 95%. Los que cumplen mejor son adultos de zona rural, pero por ejemplo, los adolescentes y los escolares tienen consumos de entre 80 y 90% de grasas saturadas. Y esto también nos lleva a deficiencias de vitaminas. No puede ser que un país como México, con el Producto Interno Bruto que tenemos, con los ingresos per cápita de la población, estemos teniendo prevalencias tan altas de inadecuación de vitamina A, vitamina C, folatos, hierro, zinc, calcio. ¿Por qué está pasando esto? Pues básicamente porque estamos comiendo menos alimentos básicos de los que deberíamos y estamos consumiendo muchos alimentos
que nosotros estamos llamando alimentos discrecionales, que nos dan de alguna manera altas cantidades de calorías, pero muy bajas cantidades de otros nutrientes. Aquí les presento los porcentajes de adultos con consumos elevados de grasas saturadas y azúcares añadidos y sus fuentes, de dónde vienen estas grasas saturadas y azúcares añadidos. Bueno, los adultos que consumen cantidades elevadas de azúcares añadidos y grasas saturadas y cantidades bajas de fibra, 54% consumen más del 10% de energía a partir de grasas saturadas. 72% consumen más del 10% de energía a partir de azúcares añadidos. 65% consumen por debajo de las recomendaciones de fibra, 32 gramos. Fíjense nada más, más de la mitad, entre 54 y 72, consumiendo o de más de los alimentos, de los ingredientes que provocan daño, o de menos de aquellos ingredientes que nos protegen. ¿De qué grupos de alimentos provienen los azúcares añadidos? El 62% de las bebidas azucaradas. De manera que si los mexicanos dejaran de tomar bebidas azucaradas, el 62% de los azúcares añadidos ya los evitaríamos de golpe. Y 21% de estos alimentos altos en grasas o azúcares, los alimentos no básicos con alta densidad energética. En otras palabras, si juntamos 62 más 21, 83% de los azúcares añadidos los consumen los mexicanos, de lo que la propia población está dando en llamar comida chatarra. A mí no me gusta usar ese término porque es inespecífico, pero es bebidas azucaradas y alimentos no básicos altos en azúcar y grasa. Esto es lo que está provocando el gran problema de azúcares añadidos. De grasas saturadas ahí es más complejo, porque el 27% viene de alimentos de origen animal. De ahí la recomendación de tomar leche semidescremada y consumir menos carnes rojas y más carnes magras como pescado y como pollo. Por otro lado, tenemos 26% de leche, de leches y derivados, que están dándonos las grasas saturadas, 21% de los alimentos de alta densidad energética y 7% vienen de grasas y aceites. ¿Cuáles son las causas de obesidad? Bueno, tenemos causas inmediatas, que es lo que llamamos el balance positivo de energía, es decir, como más calorías de las que gasto. La alta ingestión y bajo gasto de energía, modulado por factores genéticos y epigenéticos. También es cierto que hay factores genéticos aquí, pero lo más importante es ese balance positivo de energía. Hay otras causas que llamamos subyacentes, y esto es la alta disponibilidad y acceso y precios bajos de alimentos saludables y no saludables. Es decir, es más fácil y más barato a veces comprar y consumir alimentos no saludables. El escaso tiempo dedicado a la selección y preparación de alimentos. Cada vez hay menos gente que cocina sus alimentos. La pérdida de nuestra cultura alimentaria, de mantener esas tradiciones culinarias mexicanas. Un ambiente sedentario, la gente, en vez de pasar el tiempo libre caminando, dando la vuelta, andando en bicicleta, yéndose al parque, lo que hacen es sentarse frente a la televisión o frente a videojuegos. Inadecuados servicios de salud preventivos. Hay que reconocer que los servicios de salud se han enfocado más a la atención y menos a la prevención. Y mucha gente no tiene la información que requiere para mejorar sus hábitos de alimentación. Y falta de educación sobre alimentación en general. Nosotros vemos, por ejemplo, hay mucha publicidad de los alimentos que no debemos consumir, pero no hay ningún tipo de mensajes sobre aquellos alimentos que deberíamos estar consumiendo. Y finalmente, las causas básicas, que incluyen los cambios tecnológicos en la producción de alimentos y en su procesamiento. Actualmente, pues estamos produciendo más alimentos, los procesamos de manera que la gente tiene productos a su alcance, que tienen más vida de analquel, duran más. Y también tenemos cambios tecnológicos en la recreación. Ahora uno no tiene que salir
a jugar a la bicicleta, para divertirse, sino que los niños ahora sentados frente a una pantalla pueden jugar. Es decir, hay cambios tecnológicos que nos han llevado a mayor sedentarismo en la recreación. Políticas agrícolas, comerciales, fiscales y educativas que no apoyan la alimentación saludable. Por ejemplo, las políticas agrícolas están subsidiando granos, están subsidiando una serie de productos, pero hay pocos programas de gubernamentales agrícolas que están promocionando la producción de alimentos saludables. Y también tenemos marcos legales inadecuados para la intervención del Estado en estos asuntos, en la regulación de todos estos asuntos que nos están llevando al sobrepeso y la obesidad. Y finalmente tenemos problemas, desde luego, de pobreza y de inequidad, que incluyen también inequidad en la información e inequidad, por ejemplo, en el acceso a ciertos alimentos saludables que son más caros. Pasamos ahora a hablar de los factores de riesgo del sobrepeso y obesidad identificados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la FAO y otros organismos muy reconocidos como el Fondo Mundial de Investigación sobre Cáncer. Y estos grupos, haciendo una recopilación de todos los estudios disponibles hasta ese momento, y trabajando con un grupo de investigadores internacional, definimos algunos de estos factores de riesgo y vemos que aumentan el riesgo de obesidad los estilos de vida sedentarios, es decir, el tener poca actividad física, estar mucho tiempo sentado de forma sedentaria. En cambio, disminuyen el riesgo de obesidad la actividad física regular. Y no tiene que ser ejercicio en un gimnasio o en un parque, salir a correr, sino que puede ser actividad física integrada a la vida cotidiana. El tener una recreación activa, salir a caminar con la familia, a la calle, tener en el trabajo mayor movimiento, hacer más cosas caminando, subir escaleras en vez de elevador, etcétera. Y en el transporte, qué mejor que poder, bueno, usar bicicleta o caminar lo más posible, dejar el carro en casa y usar transporte colectivo, lo que nos permite por lo menos caminar un poco más. Todos estos son los factores de riesgo relacionados con la actividad física. Pero también se han identificado que los alimentos con alta densidad energética, que generalmente son altos en azúcares o grasa, y bajos en fibra y agua, y muchos de ellos son alimentos procesados a los que se les quita el agua y la fibra y que son altos en estos productos, estos aumentan el riesgo de obesidad. La densidad energética de la dieta, es decir, las calorías por gramo, son muy importantes. Por otro lado, las bebidas azucaradas, de las que ya hablamos mucho, los refrescos, jugos, todas aquellas bebidas a las que se les agregan azúcares, también aumentan el riesgo de obesidad. La comida rápida, los estudios que ha habido internacionalmente sobre comida rápida, que en inglés le llaman fast food, también aumentan los riesgos de obesidad. Y ver televisión también nos pone en riesgo de obesidad, y eso está relacionado desde luego con una vida sedentaria, pero también se ha propuesto que el ver televisión, por la gran cantidad de publicidad que hay sobre alimentos en la televisión, puede tener otro efecto adicional, que es el de incitar a la gente a consumir alimentos no saludables. Estos son los factores reconocidos por estos organismos internacionales, y aquí les presento evidencia. Por ejemplo, aquí hay un estudio experimental que muestra que cuando una persona pasa de bebidas que no tienen calorías a bebidas azucaradas, aumenta el peso, y en promedio, en varios estudios que se hicieron, el aumento de peso fue de 850 gramos, es decir, de cerca de un kilo de peso en el periodo que duró cada estudio, que son estudios generalmente de periodos cortos. Entonces, estamos hablando de ganancias importantes de peso. También tenemos que el consumo de bebidas azucaradas
en varios estudios, uno en 50 mil mujeres que fueron seguidas por 8 años, se encontró que quienes consumían bebidas azucaradas, al menos una al día, tenían 83% mayor riesgo de diabetes que las que consumían menos de una bebida azucarada por mes. Es decir, personas que toman bebidas azucaradas muy de vez en cuando están protegidas, las que toman una o más bebida al día aumenta el riesgo de diabetes. Otro estudio de mujeres, de 40 mil mujeres seguidas por 10 años, encuentra que quienes consumían dos bebidas azucaradas, es decir, dos vasos de 200 mililitros, que es el equivalente más o menos a una lata de bebida al día, tenían 24% mayor riesgo de obesidad que las que consumían estos productos menos de una vez por mes, casi nunca. Es decir, el consumir bebidas azucaradas todos los días nos está llevando a este aumento en el riesgo de obesidad. Y lo que es interesante es que parte de este riesgo de diabetes está yéndose a través de el aumento en la obesidad. Hay otro estudio en donde se analizaron varios estudios publicados entre el 2004 y el 2010 y se encontró que el consumir bebidas azucaradas generalmente toman como base el consumir una lata de las que ahora hay en el mercado en México o en el día o más, aumenta el riesgo de diabetes 26%. Es decir, que estamos aumentando nuestro riesgo de diabetes y obesidad al estar consumiendo frecuentemente bebidas azucaradas y pues la idea es moderarse, es consumirlas si es que se quiere de vez en cuando o de plano no consumirlas. Y hay varios mecanismos por medio de los cuales las bebidas azucaradas tienen efectos en la salud. Por un lado, las bebidas azucaradas nos dan calorías líquidas. El humano tiene menor capacidad de controlar su apetito cuando toma calorías versus cuando come calorías. Es decir, las bebidas líquidas nos llevan a un sobreconsumo porque hay menor saciedad cuando uno consume las bebidas líquidas. Por otro lado, también las bebidas azucaradas tienen una alta carga glicémica. ¿Qué es eso? Bueno, es una alta carga que hace que se secrete insulina cuando uno consume el producto, que se secrete más insulina en comparación, por ejemplo, con otros productos. Y también el hecho de que ahora las bebidas azucaradas en México tienen jarabe de alta fructosa, que el jarabe de alta fructosa tiene efectos más dañinos que la sacarosa o el azúcar que normalmente consumíamos en México. Pero ahora las bebidas en México en parte tienen ya este jarabe de alta fructosa. Y ese jarabe de alta fructosa lo que hace es que aumenta la urea en sangre y nos produce o aumenta el riesgo de tener gota. Pero por otro lado, las bebidas azucaradas aumentan la ganancia de peso, la resistencia a la insulina, que es un paso previo a la diabetes, la disfunción de las células beta, es decir, las células que producen insulina empiezan a dejar de funcionar bien, hay inflamación, hay hipertensión, hay además lo que se llama adiposidad visceral, es decir, que tenemos más grasa en las vísceras, en la parte central del cuerpo, y dislipidemia, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos, que empiezan a tener un efecto de generar placas que van reduciendo la luz de las arterias y que eventualmente nos lleva entonces a enfermedades de riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Estos son los efectos que pueden causar el consumo cotidiano habitual de bebidas azucaradas. En resumen, ¿cuáles son los factores dietéticos que aumentan el riesgo de enfermedad y enfermedades crónicas? Por un lado, el sobrepeso y obesidad en sí mismo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de varios tipos de cáncer de esófago, de colon, de recto, de seno, de endometrio, de riñón.
Esto es bien importante. Si ustedes tienen sobrepeso y obesidad, su riesgo de cáncer aumenta. Y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 también aumenta. Eso no quiere decir que el 100% de las personas que consumen, que tienen sobrepeso y obesidad, se van a enfermar de esto. No. Simplemente que, comparado con individuos que no tienen sobrepeso, quienes tienen sobrepeso tienen mayor riesgo de presentar todas estas enfermedades. Entonces hay que cuidarse. Por otro lado, ¿qué productos o qué alimentos aumentan riesgos de enfermedades? El alcohol, cuando uno toma cantidades grandes de alcohol, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular si se toma en cantidades elevadas. Y de cáncer, del sistema digestivo, desde cáncer de boca hasta cáncer de colon, de hígado y de mama o de seno. Las grasas saturadas aumentan enfermedad cardiovascular y provocan también diabetes mellitus tipo 2. ¿Dónde se encuentran las grasas saturadas? Bueno, en los productos lácteos, cuando no son leches semidescremadas, ahí hay grasas. Por eso se recomienda tomar leche semidescremada o descremada, y también los quesos y los productos lácteos, de preferencia tomarlos bajos en grasa, habitualmente. Eso no quiere decir que nunca se pueda consumir leche entera, pero que habitualmente uno consuma menos. Y también en las carnes, aquellas carnes que no son magras, por ejemplo, las carnes rojas muy llenas de grasa, también tienen mucha grasa saturada. Las grasas trans aumentan mucho la enfermedad cardiovascular y estas están generalmente en productos procesados, aunque afortunadamente estos productos procesados, industrializados, empaquetados, cada vez han ido reduciendo las grasas trans. Yo les recomiendo que siempre se fijen y que compren alimentos que sean libres de grasas trans. Por otro lado, la sal y los alimentos salados aumentan el riesgo de cáncer de nasofaringe y de estómago, y también aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las carnes rojas en exceso, cuando se comen en cantidades adecuadas, no, pero en exceso, y sobre todo los embutidos, producen cáncer de colon y recto. En embutidos hay que consumir, pero en cantidades muy pequeñas, o no hacerlo. En carnes rojas sí hay que consumirlas, son muy importantes, pero les recuerdo, no más de medio kilo por semana. Los alimentos con alta densidad energética producen obesidad y las bebidas azucaradas producen obesidad. ¿Qué nos defiende en contra de la obesidad? La actividad física. La actividad física regular, el hacer ejercicio todos los días, disminuye, fíjense, obesidad, enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y de colon, y diabetes mellitus tipo 2. Imagínense qué regalazo le damos a nuestro organismo cuando hacemos ejercicio todos los días. Y no necesita uno hacer ejercicio, correr maratones, con que uno haga entre media hora y una hora, los adultos, todos los días, desde caminata rápida hasta otros ejercicios más intensos. Y en niños y adolescentes sí se recomienda, especialmente en escolares y adolescentes, como una hora al día. Por otro lado, frutas y verduras protegen contra la enfermedad cardiovascular, contra el cáncer de todo el sistema digestivo, desde boca hasta colon, y diabetes mellitus. Otra gran cosa, consumir frutas y verduras es algo, es un regalo para el organismo. Y consumir ácidos grasos omega y aceite de pescado, es decir, consumir pescado básicamente, disminuye enfermedad cardiovascular. Otro alimento no mencionado aquí es el consumo de cereales de grano entero, que también mejoran, disminuyen enfermedad cardiovascular y los cánceres del sistema digestivo. La FAO y la OMS tienen entonces algunas metas, y no voy a decir todas, pero lo que es muy importante es, por ejemplo, azúcar simple, menos del 10% del total de energía, grasas saturadas, menos del 10%, y se recomienda también consumir cantidades bajas de sodio, por ejemplo, cantidades bajas de cloruro de sodio o de sal, menos de 5 gramos por día de sal
o menos de 2 gramos por día de sodio. Comer frutas y verduras en cantidades altas, por lo menos 5 porciones al día. Comer nueces y semillas también es algo muy positivo. Y vamos entonces al resumen de las recomendaciones para disminuir el riesgo de obesidad. Actividad física regular, 30 minutos o más de actividad física moderada, vigorosa, que puede ser caminar, caminar rápido, trotar. Consumo de agua como la bebida hidratante ideal, tomarse alrededor de 2 litros al día de agua y no estar tomando bebidas azucaradas. Consumo de 5 o más porciones de verduras y frutas al día. Consumo de productos elaborados con granos enteros o granos integrales, como por ejemplo la tortilla, la avena, el pan integral y las leguminosas, los frijoles, las lentejas, las habas, el garbanzo. Consumo de pescado, de preferencia especies pequeñas que están menos contaminadas, consumirlo una o dos veces por semana. Se recomienda moderar el consumo de bebidas azucaradas, de preferencia evitarlas, de jugos de frutas. Se pueden consumir porque tienen algunas propiedades, pero no comer más de medio vasito al día. Las frutas hay que comerlas en vez de beberlas, es preferible comerlas. Los alimentos con alta densidad energética, los que tienen, son altos en azúcar y grasa, todos estos pastelitos, botanitas, todos esos hay que disminuirlos. El alcohol también hay que disminuir, el consumo de alcohol o evitarlo. El consumo de carnes rojas, hay que consumirlos, pero de manera moderada. Consumo de sal y de alimentos procesados con alto contenido de sodio, hay que evitarlos y hay que disminuir la sal. Consumo de grasas saturadas, hay que disminuirlas. Es decir, la leche entera, la mantequilla, los quesos maduros, las carnes no magras, tienen cantidades altas de grasas saturadas, simplemente disminuir o consumir, por ejemplo, carnes magras, leche baja en grasa. Y moderar los tamaños de porción, porque uno puede comer muy sano, pero si yo me como, en vez de 5 porciones de frutas al día, me como 20, igual voy a aumentar de peso. Entonces uno también tiene que moderar las cantidades. Y entonces vamos ahora ya a las conclusiones finales. Las conclusiones finales son que en México tenemos la doble carga de la mala nutrición, tenemos tanto desnutrición como obesidad, y eso se debe al tipo de alimentación que tenemos. La obesidad y la desnutrición y las deficiencias de vitaminas y minerales comparten como causa común una inadecuada alimentación a lo largo del curso de vida. Ya les han hablado de la lactancia materna y la alimentación complementaria, que ese es un tema importantísimo. Yo no me metí en ese tema, pero es importantísimo, lo tengo que mencionar. Y después hay que tener una alimentación adecuada como lo he recomendado. Hay consumos muy elevados de lo que llamamos calorías discrecionales a lo largo de la vida, lo que la gente llama comida chatarra. Hay que disminuir muchísimo esos alimentos y eso hay que reducir entonces bebidas azucaradas y todos estos alimentos, los pastelitos, las botanitas, todos esos productos industrializados con mucha azúcar, mucha grasa, cereales de desayuno muy altos en azúcar. Todos esos hay que disminuirlos. Hay que tenemos consumos elevados de grasas y aceites, disminuirlos también un poco. Cereales refinados, también disminuir los cereales refinados, como por ejemplo el pan blanco, y disminuir las carnes rojas y embutidos. Tenemos consumos muy bajos de verduras, frutas, leguminosas y pescado, hay que aumentarlos. Tenemos consumos moderadamente bajos de leche y lácteos, reducidos en grasa, hay que aumentarlos, y tenemos consumos bajos de varios micronutrientes y fibra, y esto se lograría mucho mejor si nosotros hacemos una alimentación adecuada. Se necesitan entonces guías alimentarias en México que den toda esta información y que empiecen desde la primera etapa de la vida y que eviten tanto la obesidad como la desnutrición. Bueno, con esto terminamos la plática del día de hoy. Yo espero que les haya sido de utilidad y espero que después de esta plática todos mejoren sus patrones de vida, que todos empecemos a ser
más ejercicio, más actividad física y tengamos una dieta sana y equilibrada. Muchas gracias.